Germán Condoto, estamos en vivo. ¿Qué pasa ahora en el lugar? Adriana Anabel, ¿qué tal? Buenos días. Estamos acá en el cementerio de Esquel, que es donde funciona dentro del mismo predio la morgue y donde fue trasladado el cuerpo que fue hallado ayer en el río Chubut. Por ahora lo que vemos es movimiento policial. Y estamos esperando las decisiones del juez y del fiscal para ver si finalmente el cuerpo es trasladado a la ciudad de Buenos Aires como se estaba anticipando eh, hace algunas horas. Pero antes de llegar acá eh, pasaron una serie de situaciones que permitieron primero el hallazgo de este cuerpo de un hombre que fue ayer cerca del mediodía. Y para ello se habían eh, trasladado hasta la zona del, del pull-off, ahí eh, sobre la ruta 40, muy cerca de la ruta 40, donde el primero de agosto de, de este año había desaparecido Santiago Maldonado, después de, de que Gendarmería eh, sacara a la gente que estaba protestando sobre la ruta. Ahí eh, llegaron bomberos y también perros especializados en eh, encontrar a um, cuerpos debajo del agua. ¿Por qué decimos esto? Porque bueno sabemos que hay animales capaces de detectar eh, cuerpos o personas vivas en distintas situaciones. En este caso, especializados en buscar personas debajo del agua, que lo que hacen es detectar los gases que emanan los cuerpos cuando eh, caen de, eh, dentro de un río, por ejemplo, y pasan eh, un tiempo, y una vez que el perro hace eso, le apunta a los buzos donde tienen que empezar a trabajar, y eso es lo que hicieron los buzos tácticos. ¿Por qué buzos tácticos? Porque el río Chubut en esa zona eh, tiene las aguas que eh, son turbias, o sea, no permiten a simple vista ver lo que hay debajo y después también hay muchas ramas eh, también y raíces de los sauces que están a la vera del río ahí empezaron a trabajar los buzos y cerca del mediodía encontraron este cuerpo que pertenece a un hombre y eh, inmediatamente dieron aviso al juez y al fiscal de la causa cuando se enteró esto el juez lo que dijo es no toquen el cuerpo no lo saquen del lugar hasta que no lleguen los familiares de Maldonado y los peritos de parte hasta esta zona para eh, que no haya ningún problema después, que no haya reclamos y para que ellos también compartan cómo va a ser este operativo.